Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en esta plática que es una clausura a distancia de la exposición Liga 33 de Amunátegui Valdés, que lleva en Liga desde octubre del 2020. Y ha sido una pues gran experiencia tener una exposición con una enorme cantidad de imágenes, referencias, detalles que nos ponen a pensar en distintos mundos. Los invitamos a todos ustedes para esta plática, esta clausura, las referencias en la arquitectura, ya que pensamos que todos tienen una trayectoria y hacen referencia a esto. Los voy a presentar de manera muy sencilla para no quitar mucho de esta plática. Pues primero, muchísimas gracias, Alejandro y Cristóbal. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Son del despacho Amunátegui Valdés, chileno. También está con nosotros Alejandra Celedón, que es arquitecta investigadora y curadora chilena que vive y trabaja en Santiago de Chile. Actualmente dirige el magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Alejandra, por participar y aceptar estar aquí. Gracias a ti, Adrián. Presento también a Ana, que es arquitecta, investigadora y editora. Es cofundadora de Mayo, el despacho de arquitectura, que trabaja sobre sistemas flexibles. Es miembro del grupo de investigación Habitar de la STBA. También presento a Alejandro Guerrero. Ha trabajado con Andrea Soto desde el 2010. Han recibido premios en The Emerging Voices de Architectural League de Nueva York y el Design Vanguard de la revista Architectural Record. Su trabajo ha sido nombrado por muchos espacios. También está Gracias. aquí, gracias. También está aquí Jesús Basalo, es arquitecto y escritor español, autor de dos libros. Y es actualmente trabaja como profesor asociado en la Universidad de Rice. Muchísimas gracias. Y bueno, le doy la palabra a Wone, fundador y socio de Liga y del despacho de arquitectura productora, quien va a moderar esta plática. Muchas gracias, Adriana. No esperaba que me ibas a dar la palabra, pero pues muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero simplemente reiterar un momento el agradecimiento a Cristóbal y Alejandro. Nosotros, nos pareció muy, muy interesante invitarles a Liga. En general, en Liga, muchas veces en la arquitectura latinoamericana hay como una relación directa con la construcción, con la tectónica, con modos de producción. Y la verdad, cuando conocimos su trabajo, que fue un poco por casualidad, por amistades, también de repente descubrir que desde Latinoamérica se produce una arquitectura muy relacionada a problemáticas de la historia, de las referencias, una arquitectura muy involucrado en esta construcción de historia, pues nos pareció sumamente interesante e único en el panorama regional. Y cuando ya luego empezaron a trabajar la exposición justamente a base de este tema de compendio, de cómo la construcción de un lenguaje a partir de lo que vemos, de lo que absorbemos. Me daba una pena tremenda no poder tener más de su arquitectura en Liga, porque la verdad la obra que construyen es realmente la razón por la que les invitamos. Pero también me pareció sumamente adecuado y correcto, y entendimos que obviamente también era parte de la razón porque tenían que estaban allá. Entonces, más que nada, gracias por abrir esta discusión.
que me pareció como sumamente interesante. Y Adriana no conozco exactamente el orden, pero invitamos a todos los ponentes, a Jesús, Alejandra, Alejandro y Ana, de pensar un poco a base de los textos escritos por Cristóbal y Alejandro, pero también por Ana Niemark, a base, en relación a esta exposición, de reflexionar un poco sobre lo que significa la referencia arquitectónica, o en su trabajo o en la disciplina. Entonces, no sé si Adriana tienes un orden definido. Sí, ahora inicia Alejandro Guerrero. Gracias. Adelante, Alejandro. Qué gusto verte, Alejandro. Okay. Adelante. Igualmente, Bonet. Pues sí, antes que nada, gracias a Liga por la invitación. La verdad es que es un honor, es un deleite estar aquí con ustedes. Y felicidades a Alejandro y a Cristóbal por la exposición. La verdad es que, como dice, bueno, yo tampoco conocía, bueno, yo no conocía su trabajo y la verdad es que ha sido como muy, pues como muy interesante y como muy refrescante ver cierto tipo como de arquitectura desde el panorama latinoamericano, donde se tiene pues el tema de la historia. Quisiera como compartirles una reflexión muy, muy breve, muy sencilla, que escribí a partir de observar el trabajo construido de Amunátegui Valdés y también de observar algunas conversaciones y los textos que integran la exposición y la exposición misma, ¿no? En términos generales, son tres los tipos de relaciones que la arquitectura debe establecer con el mundo para desarrollarse. El primer tipo de relación es con la naturaleza y en ella se incluyen todos los fenómenos físicos como la luz, la gravedad, la topografía, la vegetación, etc. Es el tipo de relación que podremos entender como más ligada a lo real o a lo tangible. El segundo tipo de relación es con lo humano y es desde esta perspectiva que podemos entenderla desde una razón no solamente funcional o de uso, sino ritual. Es decir, con una dimensión cultural profunda. Es en ella que la vida se vuelve el motivo de la arquitectura, atendiendo a todas sus posibles escalas, desde lo estrictamente ergonómico hasta todo aquello que tiene que ver con las manifestaciones de lo sagrado. El tercer tipo de relación que yo reconozco es el que la arquitectura establece consigo misma, es decir, con su propia historia. Es una relación disciplinar, interna. En ella caben desde los aspectos técnicos y constructivos hasta aquellos de carácter formal, geométrico, estético, etc. Cada uno de estos tres tipos de relaciones se mezclan y se entrecruzan para desarrollar la arquitectura. Y es mediante estos encuentros que surge una arquitectura específica, que es esto que aparece en el gráfico que les propongo aquí. Es por ello que entendemos algunas arquitecturas como más cercanas a una aproximación contextual y otras más ligadas a una singularidad material, formal o tecnológica. En términos generales, la idea de referencia en arquitectura, que es lo que nos reúne hoy, se entiende más ligada a este último tipo de relación endógena, en la cual la arquitectura se piensa desde su relación consigo misma. Es decir, esta aproximación disciplinar, que es desde esta aproximación disciplinar que surgen temas como la idea de tradición, el estudio de tipologías, la idea de continuidad, el concepto de lo clásico, entre otros. Pero, desde mi punto de vista, paradójicamente, es posible pensar que el estudio de la historia sugiere también la idea de evolución y de cambio, como si la historia fuera una ventana que nos permite ver una cierta posibilidad de futuro. Si podemos avanzar a la siguiente imagen. En la arquitectura y también en los objetos mostrados en la exposición de Amunátegui Valdés, puede leerse con claridad esa aproximación desde la historia por el uso específico de formas reconocibles. Torres, anfiteatros, tabernáculos, carpas, tejados, chimeneas, bóvedas, columnas exentas, pilastras y adintelamientos, sin embargo, puede leerse también un cierto deseo, sin ansiedad,
de futuro, que se obtiene a través de un proceso de transformación y no solamente de collage, como sucede en los cuadros de Cantáfora en los que ellos mismos se reconocen. Los elementos y las formas en sus edificios, más que someterse a procesos definitivos de abstracción, que desde mi punto de vista pueden conducir a una cierta desaparición de la personalidad arquitectónica de la arquitectura, valga la expresión, son confeccionados y exaltados de manera que pueden seguir reconociéndose como elementos arquitectónicos. Su proceso pareciera más cercano a la idea de lo híbrido, sin prejuicios y a diferentes niveles, donde su contexto inmediato es la historia de la arquitectura. Si podemos avanzar a la siguiente imagen. Por otro lado, su interés en los objetos que se observa en la exposición a través del apartado de denominado muebles, acomete la idea de la posibilidad para la arquitectura de un cambio de escala, en donde los rituales, como se ven en las imágenes de Mariana Jampolsky, los rituales sagrados o cotidianos pueden ser atendidos y, por qué no decirlo, sublimados para beneficio de la vida mediante objetos útiles dentro de esas habitaciones, que es otro de los apartados de la exposición. Dice, por ejemplo, Byung-Chul Han, el filósofo, parafraseando a Antoine de Saint-Exupéry, que los rituales son en la vida lo que en el espacio son las cosas, y que las cosas tienen la misión de estabilizar la vida humana. ¿Podemos avanzar a la siguiente imagen, por favor? Es por ello que la condición, al menos así yo lo entiendo, la condición transescalar que la triada ensambles móviles, habitaciones y muebles, que la exposición sugiere, ayuda a entender ciertas intenciones y preocupaciones en el trabajo de Amunátegui y Valdés en relación a la triada inicial que he propuesto. Dicho esto, ¿en qué medida pueden ser los edificios entendidos como muebles y los muebles como edificios? O, por ejemplo, si vale la pena explorar la posibilidad de abordar la arquitectura como paisaje y el paisaje como objeto arquitectónico. Es como, son reflexiones que van surgiendo al paso de esta lectura transescalar, ¿no? Y ¿es esta condición transescalar unida al trabajo con referencias históricas una posible vía para vislumbrar algún fragmento de futuro? Finalmente, y ante la pregunta planteada por los autores, la pregunta es, ¿qué vincula, por ejemplo, a una carpa beduina en el desierto de Argelia en 1890 a una tienda mapuche transportable en 1646 en el sur de Chile? Tal vez la respuesta más simple, pero también la más precisa, podría ser que aquello que las vincula es la vida misma, el ritual entendido como germen de la forma arquitectónica. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que me toca a mí, ¿verdad? Te toca a ti, Ana, pero bueno, no te estabas escuchando. Adelante, Ana. Vale. bueno, pues gracias por... gracias por invitarme, felicidades por la exposición, la verdad es que ha sido un placer revisarla. Yo, para hablar de una exposición de referentes, traigo cuatro referentes, Kessels, von Kuberta, Foucault y Preciado, Borges entre medio. El orden de estos referentes lo he escogido hace 2 minutos y, por lo tanto, es contextual y temporal. Y empezaré por Kessels. Adriana, no sé si podemos compartir la imagen. Escogí esta imagen para hablar hoy de referentes. Es una imagen de imágenes. Es una obra de un artista, Eric Kessels, que coleccionó e imprimió todas las imágenes producidas por los medios sociales durante 24 horas, Flickr, Instagram y similar. Un total de 350.000 imágenes que colmataron una sala expositiva. Y con ello, pues el artista no únicamente visibilizaba la sobreproducción en tiempos contemporáneos de imágenes, de cosas, de su comodificación, pero también reflexionaba sobre el papel de la exposición. Y aquí, pues creo que empiezan a haber como lecturas
bastante evidentes con la exposición que estamos tratando. Y la obra de Kessels recuerda a Joan Fucoberta y sobre todo a la obra de este fotógrafo que reclama que la fotografía está muerta. Joan Fucoberta reclama que ahora solo podemos hablar de la posfotografía, porque ¿qué sentido tiene la fotografía en el momento en que hay una sobreproducción de imágenes? La imagen en sí, todos somos fotógrafos, y el valor de la imagen en sí se ha perdido por la sobreproducción, y que el valor no es tanto el quien hace la imagen, ¿no? Uno googlea, y él siempre lo hace en sus conferencias, sunset, y aparecen miles de imágenes iguales con el sol poniéndose. Ya no es tanto el valor, no es tanto de quien la hace la imagen, sino que el valor de la fotografía viene de la posfotografía, es decir, aquel que selecciona la imagen y le da un significado. Dejarme aquí hacer un salto mortal y leer el principio de las palabras y las cosas de Foucault, en el que él una vez más se referencia a Borges y cita uno de los cuentos bastante conocido, pero que hoy creo que tiene importancia volverlo a citar, dejarme leer. El cuento empieza así, citando cierta enciclopedia china, donde está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, y así sigue y sigue. Foucault, claramente citando a Borges, nos sorprende con la taxonomía borgiana, pero detrás de esta sorpresa inicial, lógicamente, no es un tema del encanto de lo exótico, sino que lo que nos viene a decir es que el valor no es tanto del objeto, sino del significado que nosotros le damos a este objeto. Y que este significado o esta clasificación o este orden es completamente contextual. De hecho, Foucault siempre reclamaba que sus libros se tenían que quemar una vez después de leídos porque eran plenamente contextuales y perdían su sentido al cabo de un tiempo. Y, de hecho, él reclamaba que cambiaba plenamente de posición y que todos teníamos que cambiar de posición. ¿Y por qué creo que es tan importante el hecho de la clasificación de los referentes del orden hoy en día? Y aquí pongo encima de la mesa apreciado. Paul B. Preciado, entre otros filósofos, reclama que en tiempos del tardío capitalismo o post-tardío capitalismo, depende de cómo queráis entenderlo, es muy importante reclamar la subjetividad. La subjetividad que se está perdiendo frente a la comodificación de todo, de la sobreproducción. Y es una subjetividad que no está relacionada tanto con el individuo, sino con lo colectivo o con lo común. Pero es una subjetividad que, como él reclama, va desde la construcción del cuerpo, el género, la sexualidad, pero también y sobre todo la construcción del sujeto político, que eso es lo que es más importante y más peligroso de perder frente a la comodificación de todas las cosas. Y quizá es a través de recordarnos que hemos de seguir referenciando, construyendo y coleccionando, y es a través del hecho de el hacer la colección o el hacer el referente, como somos capaces de dar significado a las cosas, pero también hacer la construcción del sujeto político. Felicidades. Pues muchas gracias, Ana. Pues yo creo que de esto, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Para ver un poco qué posible repercusión o qué visión está detrás de esta manera de recoleccionar y de ver cómo agrupamos esas imágenes en la obra de Amunátegui Valdés. Seguimos con Jesús, con Alejandra. Alejandra, bienvenida, muchas gracias. No hay problema. Yo también tenía unas imágenes preparadas, no sé si se pueden compartir, pero agradecer a Liga por esta conversación. Creo que es como una segunda vida de la exhibición de Cristóbal y Alejandro, así como quizás la exhibición también es otra vida de su obra, o la enseñanza, una manera también distinta de cómo van probando en distintos formatos sus ideas. También a los colegas con que me toca compartir hoy pantalla, que admiro a muchos.
Y bueno, esta invitación a conversar sobre las referencias en la arquitectura me hizo bien autorreferentemente volver a las páginas de mi propia tesis de doctorado, Retóricas de la planta, para avanzar hoy día en tres ideas que espero puedan ayudar a conversar, ¿no es cierto?, hacia el final en el marco del cierre de esta exhibición de Munategui Valdés. La primera tiene que ver con las referencias como una forma legitimadora en la arquitectura. La segunda con las referencias como un modo de actualizar la historia dentro del diseño, disolviendo la tensión entre teoría y práctica. Y la tercera sobre cómo los referentes construyen argumentos más allá de la legitimación. Si podemos pasar a la segunda imagen. Me gustaría concentrarme entonces en la primera vez que se enseña arquitectura como parte de una institución. Esto fue en la École des Beaux-Arts, donde la arquitectura nace como disciplina, como decía Mark Cassens, con un afán polémico. Todo lo que ocurrió antes de este momento, para él se podía llamar edificios, pero no arquitectura. Entonces, en esta breve exposición me gustaría detenerme en este momento, no solo porque la arquitectura se sistematiza y se enseña, sino que además porque mediante ese proceso, su sistema de referencias experimenta un giro radical que permite esa institucionalización. Si podemos pasar al siguiente. Durante el Renacimiento, la forma de los edificios se regía por referencias que estaban externas a la arquitectura. Y a excepción de algunas figuras como Palladio, Rafael o Alberti, cuyas obras abrieron una larga tradición de sistematización a través del dibujo, la siguiente, por favor, la norma consistía en que las referencias determinaban la forma a través de metáforas. O sea, el edificio como el cuerpo, como el cosmos o como la naturaleza. Siguiente, por favor. Entonces, además del conocido parti o partido general, el squeeze y los dibujos protocolizados como el posh, el mosaic o el entourage, un estudiante tenía que emprender lo que llamaban el proyecto arqueológico o arqueo, que consistía en la búsqueda a través de la historia de casos similares al encargo dado. Sin ir más lejos, Le Roy, profesor y padre intelectual de Durand, contaba con la arqueología dentro de sus antecedentes académicos. Siguiente, por favor. En términos retóricos, esto corresponde a la etapa de inventio, la selección de los elementos de un discurso dentro de un repertorio de discursos previos. Entonces, de la misma manera, en el partí, los recursos provienen de documentos de archivo, de su revisión, selección y extracción, operando como un glosario de trabajo de formas arquitectónicas como la materia prima de una composición. La siguiente, por favor. Entonces, como consecuencia, en este método propuesto por Durand, la forma del edificio no es gobernada por semejanza a un modelo regido por analogías y metáforas, sino que ahora por un sistema interno y una codificación más cercana al referente en su noción de tipo. La forma del edificio emerge desde operaciones realizadas dibujando sobre la historia de argumentos similares y soluciones anteriores. Entonces, la École des Beaux-Arts desplaza la función de las referencias de la mímesis a la sintaxis, legado del que aún somos parte y que permitió a la arquitectura conseguir su autonomía y monopolio disciplinar, constituyéndose a partir de su propio pasado y tradición. Entonces, este desvío de las referencias como analogías propias del Renacimiento a las referencias como tipología propia del siglo XIX permite su desplazamiento de una forma legitimadora a empujar ideas sobre los edificios, sobre la ciudad y sobre la historia. Y la siguiente, por favor. Entonces, este método de enseñanza del Beaux-Arts no se basó en la novedad, sino en la composición basada en la relevancia de la referencia histórica, así como el lenguaje a finales del siglo XVIII fue validado a través de su propio uso y de su historia, con la enciclopedia de Diderot y d'Alembert una década antes, la arquitectura siguió la misma lógica. Durand vio que el dispositivo para identificar los principios generales de la arquitectura era la comparación y la clasificación de ejemplos, incorporando así la historia en el núcleo del conocimiento arquitectónico. El papel del ejemplo dentro de un marco comparativo hizo posible unir arquitecturas de diferentes épocas y lugares mediante una aproximación gráfica hecha pública, un conocimiento colectivo. Y en términos de Tafuri, esto correspondería a actualizar la historia, el acto de traer los ejemplos del pasado al presente y la planificación y prescripción de una tendencia ideológica específica a través de esta acción. Las referencias, en vez de aniquilar el tiempo, lo comprimen, lo hacen visible juntando periodos y lugares diferentes como un conocimiento organizado, pero también actualizado. Y la última, no,
La siguiente, por favor. Entonces, lo que va a inaugurar el Arqueo para la arquitectura es una condición que quizás hoy damos por sentada, pero que tuvo que ser rescatada o revalorada a finales de los 70, la posibilidad de que la referencia no sea sobre imitar, sino sobre editar y construir una conversación y diálogo permanente que va empujándose a través de la historia. Las referencias como un modo para construir y avanzar ideas. Y por último, la última imagen, en el inicio de nuestra disciplina, entonces, las referencias estuvieron al centro, no como copia ni como plagio, sino como un sitio epistemológico que se construye en tanto conversación y diálogo permanente con ideas y argumentos que se retoman a través de ellas. Y hoy, cuando los bordes de la disciplina se desdibujan y se remueven, cuando nos enfrentamos a una crisis ambiental, sanitaria y política, que plantea escenarios completamente nuevos, quizás vale preguntarse cuáles son las referencias y su función, si seguirá siendo legitimadora o empujará la posibilidad de proyectos comunes. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Jesús, te pasaron la palabra a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada estar hoy aquí, tanto por la institución Liga, que es una institución que sigo desde su nacimiento con mucha atención y emoción cada vez que hay una exposición nueva, y también por ser la exposición de Amunátegui y Valdés, que son arquitectos que admiro mucho, tanto su producción de obra construida como de producción intelectual. Así que realmente es muy, muy especial. Primero, tal vez quiero confesar que al recibir la invitación, yo pensé que esto iba a ser una conversación un poco más informal. Mis compañeros, creo que voy a quedar muy mal porque mis compañeros han preparado unas intervenciones muy inteligentes y muy concisas, mientras que yo pensaba que esto iba a ser un poco más conversacional. Y luego la segunda confesión es que el tema de las referencias es un tema que realmente me resulta difícil, porque creo que para un arquitecto hablar de cómo entiende las referencias es un tema muy privado. Es casi como, yo creo que uno se expone mucho hablando públicamente de cómo entiende las referencias en arquitectura, porque casi como que desvelas demasiado, ¿no?, de tu propia cocina, de tu propia forma de pensar. Entonces, al final, bueno, he traído un par de imágenes y es casi una cosa un poco más humorística, de como pensando un poco de diferentes tipos de arquitectos, cómo piensan en las referencias, ¿no? El primero es el arquitecto genio, ¿no?, el arquitecto genio absoluto, este, que recibe la referencia directamente, la inspiración directamente de la naturaleza o de Dios prácticamente. Este es un dibujo que hace Calatrava como para demostrar. Estamos perdiendo, ¿verdad? Naturaleza. ¿Me podéis oír ahora? Sí. Sí. Pues, bueno, estaba haciendo eso. El primer ejemplo, y entender esto, por favor, con un poco de humor, es el arquitecto genio absoluto, que su referencia viene directa a través de la naturaleza, a través de Dios casi, como sin ninguna mediación cultural, que nunca admitiría fijarse en la obra de otros. Estos son los arquitectos que más copian luego. El segundo, si podemos pasar a la segunda imagen, es el fanboy, ¿no?, por así decirlo. Esta es una imagen de Fala, que creo que son un buen representante de este tipo de arquitecto, que básicamente utilizan la referencia como una forma de construir su propia identidad, ¿no? Entonces es... Otra vez, creo que te perdimos un poco. Popular, entonces, mis disculpas, ¿me podéis oír? ¿He vuelto? Sí, entre medio te escuchamos perfecto. Adelante, de nuevo. Pues porque nos tenías colgados a tus labios, la verdad. Pero este segundo tipo humorístico que estaba definiendo como el fanboy, ¿no?, que es como un poco como los músicos de la escena alternativa, ¿no? Hay que elegir cuatro o cinco arquitectos que realmente sean poco conocidos, pero muy buenos, ¿no?, y básicamente construir tu propio lenguaje a través de una serie de modificaciones y combinaciones de estas referencias, ¿no? O sea, construyes tu propia
tú te posicionas como alternativo en base a la elección de estas referencias un poco marginales, ¿no? Se va unos segundos, ahora vuelve. Exacto. No se desespere. Ponemos la tercera imagen, sí, que seguro no me imagino. ¿A qué? ¿El tercero? La tercera caricatura de cómo los arquitectos utilizamos la referencia, que es el profesor, ¿no? Que es, en este caso, una imagen de Malraux con su museo imaginario, ¿no? Pero que es gente que, pues, un crítico o profesor, pues yo me identifico tal vez más con esta, que estamos manejando las referencias a diario de una forma tan intensa, ¿no? En la clase o cuando te piden que escribas sobre alguien, que de alguna forma tu campo de referencias es tan amplio que cuando lo quieres usar tú como arquitecto ya ni te vale, ¿no? Te vuelves un poco loco buscando en tu archivo personal y demasiado consciente, ¿no? De lo que conlleva elegir tus referencias y de cómo se va a reflejar, cómo se va a reflejar. Adriana, tú y yo siempre Ahora vuelve, no se preocupe. Tienes que llenar los vacíos, exacto. El exterior. Bueno, ya termino. Simplemente decir eso, que dentro de estas caricaturas yo creo que al final es muy difícil, en un mundo tan sofisticado como el que vivimos, para un arquitecto de nuestra generación usar referencias de una forma inteligente. Y yo creo que la forma en la que lo hacen en Monet y Valdés es fascinante, que es como una especie de exuberancia o de maximalismo, ¿no? De superar ese problema con una proliferación de referencias que son tantas y tan intensas y tan interesantes, ¿no? que vuelve a abrir un campo de oportunidad para su obra. Y con eso termino, perdón por la conexión. Pues la verdad se escuchó muy bien, Jesús, con las pausas incluidas, que nos dio tiempo de pensar y digerir un poco los tres diferentes tipos de manera de utilizar las referencias. Me gustaría primero, obviamente, pasar la palabra a Alejandro y Cristóbal para reaccionar un poco a lo que escucharon. Quizás también para indicarnos si se ven más en el campo del genio absoluto, del fanboy, del profesor. Y intervenir un poco para escuchar su voz, porque esto al final estamos aquí también para escuchar su trabajo. Bueno, primero que nada, quería agradecer enormemente la presencia de todos ustedes hoy día. Es un ejercicio bien curioso el de tener gente hablando de un trabajo que hemos hecho como oficina. Creo que no nos habíamos sometido a eso antes. El narcisismo es una experiencia divertida. Les quería agradecer a modo personal a Alejandro Lora por su parte. Muchísimo. Todas las ideas que han dado sobre la exposición son potentes, son muy provocadoras. Yo supongo que, claro, igual que Jesús, pensé que esta iba a ser una conversación bastante informal y en el fondo lo que conversamos con Alejandro es que íbamos a reaccionar un poco a los comentarios de ustedes, que esperábamos fueran en torno a la referencia como tal, más que en particular al problema de la exhibición, que era una especie de detonante para la conversación. Por mi parte, puedo decir un par de comentarios rápidos para darle la palabra a Alejandro luego. El punto de partida nuestro, en realidad, era justamente tomando lo que decía Jesús en la última presentación. ¿Cómo trabajar con imágenes hoy día? Dado el hecho que, y es un tema que casi todos ustedes tocaron, dado el hecho que estamos saturados de imágenes y vivimos en un mundo bastante, en fin, estamos un poco perplejos por la abundancia de imágenes. En lugar de extenderse en un ámbito donde la imagen se rechaza, lo que intentamos hacer fue intentar volver a aprender cómo se puede trabajar, cómo es todavía plausible trabajar con imágenes, sin caer en parálisis dadas por el estado del arte en cuanto a la imagen. Encontramos que es relativamente sencillo reclamar contra la tecnología, contra el internet, contra la saturación de imágenes. Lo más complejo es, de alguna manera, ver, bueno, cómo seguimos trabajando con imágenes en tanto, seres que contamos con el órgano de la visión. El segundo propósito, de alguna manera, respondiendo a los comentarios también, tiene que ver con la idea de la colección o el compendio. ¿En oposición a qué? En oposición al canon.
nuestra exhibición también quiere ser una especie de comentario frente a la idea de canon y la imposibilidad o posibilidad de pensar en términos de canon todavía hoy día. Entonces, en ese sentido, claro, la abundancia de imágenes lo que busca es ampliar el lente y decir que frente a la vieja idea del canon que persigue ciertas genealogías entre edificios y autores, lo que estamos buscando en realidad, igual que muchísimas otras personas hoy día, es invitar más objetos, más conflictos, más controversias del mundo material y reconocerlas como controversias que son últimamente parte de la arquitectura, aunque no tengan un autor o aunque no tengan una firma, digamos, canónica que los haya hecho llegar a los libros de la gran historia. Y en ese sentido, con esto termino, la exhibición también es un homenaje a ciertas exhibiciones que han ensayado ya este mismo tipo de problema, en particular dos. Una es la del Independent Group en el año 56, si no me equivoco, que es Parallel of Life and Art, en el Instituto de Arte Contemporáneo en Londres, que intenta hacer un poco lo mismo, junta imágenes que vienen desde el mundo de la biología a la técnica, pasando por la arquitectura, pero no se concentran en ninguna de ellas en particular, no tienen un énfasis, uno podría decir disciplinar, en reunir el conocimiento solo en torno a la palabra arquitectura, sino que al contrario animan una discusión que invita al mundo, por así decirlo, a la arquitectura para empezar a establecer cuáles son los lazos entre esa disciplina que se ha construido históricamente y las presiones del presente, las presiones de la contingencia. Y la segunda, por supuesto, es la de Hans Hollein y compañía, que es Man Transform, que nuevamente lo que hace ahí es abrir, en realidad, el campo disciplinar, lo abre al campo material en su conjunto. Entonces, la única diferencia tal vez con esas exhibiciones es que si esas exhibiciones lo que hacían era acumular imágenes en torno a problemas de afinidad, un poco volviendo a lo que decía Alejandra Celeón, a problemas analógicos, hay que pensar en Hollein en los 70, todavía metido en cuestiones del gestalt y esta cosa del universalismo y cómo uno establece metáforas entre todo y todo, básicamente. Lo que intentamos hacer nosotros ahora es, bueno, ver si es posible encontrar los puntos de contacto, identificarlos y ver cómo se articulan esas asociaciones, más que simplemente reconocer asociaciones libremente en todas partes, que es casi un ejercicio delirante. Entonces, un poco eso es lo que trajimos a Liga, y en realidad hay cuestiones de las que ustedes hablan que a mí personalmente me resuenan mucho, y otras que menos, pero bueno, ahí podremos conversar una vez que terminemos esta primera ronda. Gracias, Cristóbal. Pues para empezar un poco a abrir el diálogo, me gustaría retomar un poco el tema de que hablas de Man Transforms, y obviamente muchas de esas exposiciones como Man Transforms están hechas en una época pre-internet, obviamente. Cuando yo veo, por ejemplo, el trabajo titánico que fue para Rodowski hacer su exposición Architecture Without Architects, simplemente buscar este material de los lugares tan remotos del mundo, o esta la exposición Family of Men que se hizo en el MoMA con fotografía de todo el mundo, había una parte de logística impresionante, ¿no? Realmente poder, la posibilidad de juntar estas imágenes. Ahora, lo que pregunta Ana, y creo que la obra del artista, perdón, no me acuerdo el nombre ahorita, pero que de repente produce, visualiza la cantidad de imágenes que se producen en un día. Un día de producción de imágenes en internet, como que de repente ya es otra forma de revisar, de pensar en imágenes. Ya es algo como mucho más, Eric Kessels, gracias, que mucho más accesible. Entonces, esto nos hace pensar el problema de la abundancia, ¿no? Que la verdad es difícil porque de repente ya no es como este mundo privado que llamas tú, Jesús, de tus propias referencias y todo esto, porque de repente son cosas como muy accesibles y muy fáciles de compartir con todos los demás. Pero Alejandra toca un punto diferente y que me gustaría tocar ese tema un poco,
porque es muy crítico y también, según yo, de una forma u otra a la exposición y la posibilidad en la manera de que todos nosotros como arquitectos trabajamos con referencias, ¿no? Alejandra pregunta de repente, ¿cómo trabajar en tiempos de crisis social, ecológico, político, con imágenes, ¿no? Si de repente la imagen, la referencia histórica de una forma u otra no es algo que de repente se remite más a un juego casi, digamos, interior de la disciplina y realmente tiene la capacidad, como mencionó Alejandro, tiene la capacidad de proyectarnos hacia adelante. No sé, Cristóbal, si tú tienes un comentario a esto, o Alejandro, Ana, Jesús, los que quieran intervenir. Yo creo que no fue solo puesto como argumento desde mi parte, yo creo que también, bueno, Ana y también la última intervención de Jesús hacen como esta distinción, si lo referencia a esta apertura del sujeto individual, como las cosas que a mí me gustan, o la capacidad que también lo dejó Ana de esta subjetividad, que igual es un sujeto político y esas referencias empiezan a juntar a otros entornos, ideas conjuntas. Y en ese sentido yo creo que es más bien un despertar, no es una crítica a la referencia per se, sino que a cómo la instrumentalizamos para llevarla a un lugar que no es la primera imagen de Jesús del pájaro, el edificio como un pájaro, solo porque esa era la referencia, sino que hacia un lugar quizás más profundo, donde nos une esa misma referencia para empujar hacia el futuro, como comentaba Alejandro al inicio. Uh-huh. Alejandro, tú también hablabas de esta posibilidad de realmente de, sí, una posibilidad hacia el futuro, hacia como realmente aportar a la disciplina a través de esta búsqueda de la historia, ¿no? Sí, en realidad, al menos como Andrea y yo intentamos operar cuando estamos haciendo algún proyecto, es digamos, existen unos ciertos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, el uso de tipologías, ¿no? De alguna manera nosotros empezamos trabajando de esa forma, pero intentamos como volvernos conscientes de cómo hibridar, ¿no? Es decir, de volverte consciente de que estás haciendo una mezcla y de cuáles son las posibles variantes de esas mezclas. Y simplemente como por poner un ejemplo, diría, nosotros hemos empezado como a hablar de tipologías de paisaje, ¿no? Al hablar de tipologías de paisaje, empiezas como un poco a tomar ese concepto desde la arquitectura, es un concepto clásico desde la arquitectura, lo llevas hacia el paisaje, pero lo que intentamos es como regresar a la arquitectura, es decir, estamos intentando hibridar arquitectura y paisaje desde la tipología, ¿no? Entonces, vamos de alguna manera como anotando esas posibilidades de mezcla y entendiendo cuál es su lógica y qué es lo que puede producir. No sé, es como una especie de paradoja porque, como mencionaban ustedes, ¿no? Todos tenemos como un universo de referencias y muchas veces son esos universos de referencias. Cuando vienen desde el interior de la disciplina, pues es cuando empiezan un poco como a repetirse las cosas, ¿no? Hay como unos lugares comunes. Y es toda esta avalancha de imágenes que hablaba Ana al principio, que claro, es, yo creo que hay como muchas posturas, pero tú puedes decir, yo rechazo esa avalancha de imágenes porque, por la razón que tú quieras. Alguien más puede decir, no, es que ese es el mundo que estamos viendo ahora y yo desde esos lentes quiero observar el mundo y reaccionar ante él, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy claro, como lo mencioné en el trabajo de Amunátegui y Valdés, el hecho de estar como poniendo en el foco de la imagen, en el foco del proyecto, unos elementos, unos ciertos temas que te hacen, te refieren a la historia de manera muy clara, sin embargo, son diferentes, ¿no? Es como, pues, una especie como de, no es exactamente una vuelta al pasado, por supuesto que no. Sin embargo, sus proyectos tienen historia y por eso hablaba de ciertos elementos, ¿no?
de esa no abstracción, ¿sí? Que me parece que su arquitectura tiene. Gracias. Alejandro, bueno, Valdés, ¿tú querías reaccionar, no? Sí. Sí, quería, bueno, me sumo al agradecimiento de Cristóbal, lamentar muchísimo no haber podido estar físicamente en la exhibición, pero supongo que algo que ya con todo este tiempo, este año que ha pasado, la tecnología ya ha sido más parte de nuestra vida cotidiana, estamos más acostumbrados, ojalá el internet nunca más se caiga para que no tengamos interrupciones. Y bueno, un poco hablando del tema de la referencia, primero me preguntaría cuál es el objetivo del uso de referencia, o más bien cómo se articula cuando no es usada esta referencia como copia ni plagio. Y eso me hace pensar un poco lo que hablaba Alejandra, yendo muy para atrás. Podríamos considerar a Palladio como el verdadero paradigma del uso correcto de la referencia, con la idea de empujarla hacia el futuro, por supuesto. Además de las bases que usó Palladio, de Vitruvio, de la arquitectura romana antigua, tomo referencias directas de arquitectos como Alberti, Bramante, el trabajo directo con los orfebres, estudiando la metodología del uso de los canteros, etc. Y quizás de algún modo, gracias al uso correcto de su referencia, que como tú bien decías, Wone, después de un tremendo esfuerzo logístico que también hubo en la época de Palladio, igual como la hubo cuando hicieron Man Transforms, por las distancias, por todo el hecho de tener que ir a estudiar a Roma, tipología, referencia arquitectónica, el logro que tuvo fue inmensamente importante. O sea, fue la primera persona en integrar un lenguaje que solo era utilizado para edificios religiosos, metió los pórticos cubiertos, las columnas, a la construcción doméstica. Entonces, para mí, creo que es un tremendo referente, y logrando obras arquitectónicas monumentales en situaciones domésticas que antes no existían. Sí. Me gustaría volver a la provocación de Jesús con el pájaro. Creo que lo que más me ha gustado es que Wone, para provocar a Cristóbal y Alejandro, les ha dicho, bueno, seguro que no os consideráis como aquel que coge la referencia al pájaro, ¿no? Y el arquitecto artista. Y la verdad es que me sorprende que están seguramente todos los que estamos en el panel y quizá la audiencia estaría de acuerdo en eso. Nadie se quiere identificar con ese tipo de arquitecto que utiliza ese tipo de referencia. Y perdonarme porque hoy es el día de las referencias y os he de decir que, y voy a referenciar otra vez, pero tengo cierta antipatía a las referencias por referenciar. De hecho, es un sistema de exclusión social brutal cuando uno se encuentra en una conversación y el que dialoga solo hace referencias y presupone que el oyente va a entender todas esas referencias. Y al final son sistemas de exclusión también y de construcción cultural que son muy peligrosos. Así que me disculpo ya por citar a Derrida, pero es que Derrida, una de las cosas que dice es que a veces somos no tanto lo que escogemos, sino lo que no escogemos. Y eso me hace pensar por qué no escogemos hoy en día el pájaro, ¿no? ¿Por qué no nos consideramos o nos genera tanta antipatía ser el autor artista? Y bueno, ahí lo dejo, a ver si alguien sabe la respuesta. Sí, no, parece muy buena pregunta. De hecho, también hace rato estaba preguntándome sobre la posibilidad, alguien me preguntó como, ¿por qué decidimos trabajar con referencias hoy? También yo pregunto, ¿cómo podemos no trabajar con referencias? ¿Sabes? Como de repente hay casi un hecho dado en esta disciplina que tenemos que trabajar con todas esas cosas que se nos disparan todo el tiempo a la vista, ¿sabes? No hay ninguna posibilidad de trabajar desde cierto nicho, digamos, más alejado a la producción global, a la producción de la arquitectura global. Pues no lo sé, Ana. No lo sé por qué nos hace tanto, nos da tanto miedo el señor Calatrava y los pájaros. Cristóbal. Es como la frase de, creo que era Barthes, que decía que, bueno, para seguir con esta cosa inclusiva o exclusiva de la referencia, pero como decía Barthes, que nadie se quería clasificar a sí mismo como burgués,
pero en una especie de cultura decimonónica donde nadie no era burgués, entonces divertido. Pero yo diría que el potencial de la llamada referencia, que es, yo creo que es el tema de la referencia es curioso porque es como cualquier otra palabra, tiene una cantidad de acepciones y asociaciones infinitas. Pero uno podría decir que tanto como tiene el potencial de excluir, también tiene el potencial de colectivizar una actividad. Y en el sentido de la arquitectura, a mí me parece que la referencia, cuando intenta animar un saber específico, que es colectivo, lo que hace es presentarlo en una clave que es más generalista y que no es tan específica u oscurantista como la del arquitecto que se guarda la referencia en el bolsillo y que intenta producir una especie de mística en torno al objeto y tal. En ese sentido, yo creo que cualquier persona que está participando del campo de la arquitectura participa a su vez de cuestiones que tienen que ver con la llamada creatividad y tal, y por lo mismo hay algo del problema de la autoría siempre involucrado en esta cuestión de la arquitectura. Entonces, yo a nivel personal al menos no escaparía de la acusación de que hay componentes autorales enormes en el trabajo que hacemos con Alejandro. Creo que eso está ahí. Desde el minuto que uno pone dos bloques de una manera y no u otra, ha tomado una decisión distinta a la del vecino, digamos. Pero todo el asunto con las referencias, al menos como ha sido articulado en la exposición, tiene que ver justamente con quebrar esa especie de ¿cómo decirlo?, de jarrón de la referencia más canónica. Y en ese jarrón, en ese nuevo jarrón, una vez roto, puede entrar Palladio, pero también puede entrar una empresa eléctrica que produce, ¿cómo se llaman?, clics, qué sé yo, interruptores de muro. Porque en algún punto hay una asociación entre Palladio y esa tecnología. Ese punto de contacto es el que nos interesa a nosotros. Cómo la tradición que vamos revisando todos los días, tradición disciplinar, sea todo lo nueva que pueda hacer, cómo la vamos corrigiendo también todos los días, va encontrándose con la realidad nuevamente día a día, y esa realidad la corrompe, la convierte en un problema mucho más interesante. No tanto referida a cuestiones estilísticas, sino que a un campo expandido, por citar otra vez de nuevo a la cultura más americana académica, pero a un campo expandido donde, de nuevo, la trazabilidad entre esa referencia y la propia práctica es lo que a nosotros nos interesa. O sea, ¿qué tiene que ver de nuevo un artefacto de cálculo, de cálculo de la economía doméstica producido en Perú en el siglo XVI? ¿Cómo eso se puede emparentar con artefactos también cognitivos, también, digamos, que reúnen saberes, como el ábaco, por ejemplo, que viene de una cultura completamente distinta? ¿Cómo esas dos cosas se pueden vincular con ciertos esfuerzos totalizantes de reunir saberes, calcularlos, medirlos, como la famosa mondoteca de Odlet en el siglo XIX? Hay ciertos patrones, de alguna manera, que no se van quebrando a pesar de las periodizaciones que insistimos siempre en hacer. Y esas son referencias que me parece que, con esto termino, porque tenía en la cabeza la foto de Malraux que mostró Jesús, que el potencial nuevamente de no concentrarse en una cuestión manufacturada en torno a períodos, ni mucho menos, sino que de abrir este campo de referencias a cuestiones que no son necesariamente arquitectónicas, ni siquiera a cuestiones que son necesariamente modernas, por así decirlo, lo que hace romper la periodización a la cual estamos tan acostumbrados. Y eso es un comentario nuestro un poco al clima donde al menos una mitad de nuestra oficina se desenvuelve, que es Estados Unidos, la Academia Americana, que tiene una especie de obsesión con el presente y que el pasado no existe salvo que uno vaya a los años 60, por así decirlo. Entonces, cuando uno tiene un tiro piedra más largo e intenta poner el ojo en fenómenos que tienen que ver con el siglo XII, por ejemplo, o más atrás, con el siglo IV, hay una especie como de shock en el aparato académico americano, porque esa cuestión no permite hacer las construcciones discursivas que se aspira a producir en la academia. Entonces, cuando nosotros traemos todas estas referencias que son
anacronística, absolutamente anacrónica, también buscamos romper un poco esa obsesión del discurso e intentamos un poco producir unos choques que por ahí el ensayo de Anna Niemark toca al respecto, ¿eh? Tiene que ver con encuentros fortuitos que pueden producir aún otras capas de conocimiento que están ahí en un estado como de embrión, por así decirlo, que no ha sido reconocida todavía. En fin, lo dejo ahí. Bueno, para reaccionar rápido, Cristóbal, primero hiciste lo que Anna te pidió no hacer, hablaste de referencias oscuras del siglo XII y XIII y XIV que nadie conoce, entonces nos sentimos todos excluidos. Pero la pregunta creo que más pertinente y me parece como interesante, como que ves la referencia como una manera de mirar afuera de ciertos canons y de repente romper ciertas jerarquías, ciertos modos de trabajar, ciertos modos de producción, etc. Y pues no sé, como que quiero entender un poco más porque estos canons que sientes que están tan presentes, ¿sabes? De una forma u otra, yo siento que de repente la gente, digamos, utiliza la referencia quizás más de repente no para romper las barreras, pero quizás más para crear barreras, para poder situarse dentro de un ámbito de interés, dentro de un ámbito de colegialidad. Quizás vamos un poco cerca al arquitecto que describe Jesús como el arquitecto fanboy, ¿no? De repente, para poder vincularte y acotar un poco en este mundo inmenso de diferentes canons y diferentes posibilidades, qué es dónde se sitúa nuestro trabajo de una forma u otra, ¿no? No sé si alguien, Jesús o alguien quiere comentar. Yo podría volver al pájaro de Jesús, que ha sido tan polémico. El centro de la conversación, exacto. Porque incomoda tanto, y yo creo que hay dos razones. Por un lado está esa referencia que es media mimética, y entonces no se vuelve operativa, no está puesta a trabajar, que hay como inerte en el sentido de Ana, o cuando Cristóbal comenta que habría más palabras para referirse a esto, es como una cita o como tiene otro, y que está determinada por una forma externa. O sea, me tengo que parecer a ese pájaro y por lo tanto ya sé cómo mi edificio va a ser, o esa constricción que decías tú, que al revés, no me da libertad, me obliga a parecerme a eso y ya sé cómo voy a hacer. Versus el otro sentido, en donde no sé cómo va a ser el resultado final. O sea, sí hay ideas, argumentos que yo quiero empujar y que me interesan de eso que estoy mirando, del siglo IV, que pongo a prueba o actualizo en este problema que tengo hoy día. Y sí incomoda, o a mí me incomoda el pájaro, no solo por el artista este, ¿no es cierto? Como el gesto, la referencia como inspiración, sino que también porque cuando es tan único, igual a eso que tengo que parecerme, la arquitectura parece como, o el edificio como una solución. Es una solución a este problema, a este encargo, versus en el otro que construye sobre muchas referencias en el tiempo y vuelve a construir y vuelve a avanzar, donde se vuelve el edificio un sitio de conocimiento, de empuje colectivo a ideas que podemos avanzar entre varios y no la firma autoral del pájaro de esa imagen. ¿Algún comentario todavía al respecto? Jesús estaba buscando hace rato, pero tú que llevaste las imágenes más perturbadoras a la conversación. Y pensó que no iba a dar el ancho su presentación, ¿eh? Creo que ahora entiendo igual mejor el fundamento de la exposición o de la idea de... Porque es interesante que son... Es un uso de la referencia que no es ni canónico ni anticanónico, sino que son como cosas de la periferia, ¿no? Están en la periferia de la arquitectura de alguna manera, cómo están elegidas, ¿no? Es interesante, la verdad, no había pensado
no había pensado que esa era un poco la motivación principal, es romper, el hacer imposible, el llevar la conversación acerca de esas referencias a una relación con el canon, ¿no? Porque, por ejemplo, Rudofsky es una exposición anticanónica, ¿no? Claramente. Propongo un canon alternativo. Sin embargo, y bueno, estas que hemos hablado también de acumulación de imágenes para la Orlaganat, de los 60 también son un poco anticanónicas de alguna manera. Mientras que la de Amunátegui Valdés es curioso que ahora la esté empezando a entender más como una cosa que está en los márgenes de lo, en los márgenes de lo canónico, ¿no? Que, pero que hace imposible el discurso sobre el canon, pero también hace imposible un dibujo. Pero sigue siendo un discurso sobre la arquitectura, ¿no? No contra el canon. Sí, y ninguna de las imágenes que, por ejemplo, pusieron en la exposición, bueno, quizás uno que otro, como que te ayuden a lo que yo me refería, a como ubicarte en un cierto campo, vincularte con un cierto canon. Y casi ahorita que te escucho hablar, Jesús, y perdón, Cristóbal y Alejandro, lo escucho de rebote, que de repente es lo que veo en la arquitectura construida también, ¿sabes? Estas obras que de repente se ve que tienen un vínculo con la arquitectura, se ven muy provocadoras, pero muchas veces, bueno, de repente veo a Loos o a Rossi, pero muchas veces quedo un poco perplejo y no entiendo realmente lo que me quieren contar, ¿sabes? Porque de repente juega con elementos que no pertenecen a ningún canon, que sí parecen tener cierta validez. Y este creo que es parte de la manera como instrumentalizan, más que lenguajes, como modos de hacer, ¿no? Es lo como siempre lo describen ustedes, como diferentes modos de hacer, y por eso que creo que de repente no pueden venir todos de la arquitectura, ¿no? Y siempre ustedes tienen que ver con hechura, fabricación de barcos, muebles, hechura de cortinas, de lo que sea, ¿sabes? Cosas que son realmente otros formatos de trabajar y otros formatos de pensar. No sé si alguien quiere agregar algo más a la conversación. Nosotros intentamos siempre en Liga de no pasarnos de una horita, ¿sabes? Intentar mantener el internet no saturado de conversaciones de dos horas y media sobre ciertos temas. Pero pues si alguien quiere agregar algo, pues, muy buena práctica la de cerrar en la hora. Nada, esperando que la próxima celebración sea en vivo, quería agradecerles infinito a todos los que estuvieron hoy día aquí. Fue una buena, muy buena conversación. Sí, pues muchas gracias. La verdad, no solamente a ti, Cristóbal y Alejandro, a ustedes, pero Jesús, Ana, Alejandro y Alejandra, la verdad qué bueno que nos pudieron acompañar desde lugares tan remotos todos, pues creo que estamos por todo el continente americano hoy. Fue un gusto, desafortunadamente, verlos en pantalla, pero fue un gusto verlos y les agradecemos mucho el apoyo que también sentimos hacia Liga, hacia nuestra institución. A todo el público, pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto. Gracias a Arturo, que está en el backstage, y a Adriana, obviamente. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.